Bienvenidos a México. Bienvenidos a Guadalajara. Bienvenidos a Antigua. Bienvenidos a Guatemala. Esto es PGA Tour Latinoamérica. The excitement is heating up on PGA Tour Latinoamérica. 7 events in 6 countries over 10 weeks. As aspiring golfers battle for spots on the web.com tour, one step from the PGA Tour. Tienes que ganar mínimo un torneo para mínimo ahí estar compitiendo para esos lugares. On this episode, we mix golf and football with Chivas de Guadalajara at the Transamerican Power Products CRV Open. And we shop for some local fashion in Antigua, Guatemala. If I wear these, I might not stay single for very long. At the Stella Artois Open. All the action, on and off the course, is right here. Bienvenidos a Guadalajara, México. Ustedes están viendo, esto es PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Bienvenidos a Esto es PGA Tour Latinoamérica. Les habla Rodolfo Casaubón de Tampico, México. My name is Austin Graham from San Clemente, California. Austin, ahorita vamos a ir a conocer a dos jugadores de las Chivas y a probar nuestras técnicas de fútbol entrenando con ellos, a ver qué tal nos va. ¡Listo, vamos! Let's do it. You nervous at all? A little bit. Yeah, I haven't played in so long. Me neither. I haven't played since high school, probably. Hola, ¿cómo estás? Rodolfo Casaubón, mucho gusto. Hola, soy tu amigo Rafa Márquez Lugo. Hola, soy tu amigo Toño Rodríguez. Digo, hay dos estilos, ¿no? Sí. Hoy en día ya muchos se tratan de ver al portero, ¿no? Tratan de ir caminando, tratan de ir despacio. Claro. Y de ir viendo si el portero se mueve antes y con eso aprovechar para cambiarla, ¿no? Sí. I didn't play goalie. I played center mid, so here we go. Y la otra, obviamente, que es la más natural, pues es fijarte realmente un y tirarla ahí con confianza, ¿no? Sí, ya no voltear a ver el portero y no dudar. Claro. The ball needs to be in the front of you. Right. You need to see to the eyes of the kicker, you know? Okay. Show to the guy that you are secure, that you know what are you doing. Gracias. Oh! You're gonna dive on those pants. Bueno, ahora vamos a entrenar, en este caso Toño y Rafa, para el program de mañana. Pero más abajo mejor. Sí. O sea, el swing se ve bien. Is there anything that you're nervous about or anything? Everything I need to. Everything. Everything. Okay, let's see a swing. I golf and I think in 2 years, 3 years. Just keep it simple, stay balanced, and just have fun with it. Doesn't matter where the ball goes, just keep it simple and have fun. That's the easiest way to play golf. Thank you. No problem. The next day, it was time to put the golf lessons to the test as Rafa and Toño hit the links with Guadalajara golfer Manuel Inman. Bien, contento de esta experiencia. Ahora nos toca a nosotros llevar a cabo los consejos que nos dieron ayer. No, bueno, por lo menos que la llegue lejos. Yo creo que para mí ya sería de gana. Tengo mucho sin jugar este deporte. La verdad es que me gusta mucho. Ahorita te digo cómo terminamos, pero hasta ahorita vamos bien. Cortita, ¿no? Oh. Gracias a Dios no quedamos tan mal, no quedamos mal parados, no hicimos el ridículo. La verdad es algo increíble y pues bueno, espero seguir dándole al gol. Gracias. Mucho gusto, ¿eh? Estás muy bien. Gusto. Mucho gusto y mucho éxito. The Transamerican Power Products CRV Open took place in Guadalajara, México, at Las Lomas Golf Club. It was one for the record books as 7 players finished in a tie at 17 under par 267. The playoff was a multinational affair, led by 54-hole leader Marcelo Rosso from Colombia. On the second playoff hole, the par 5 18th, the 24-year-old Rosso reached the green in 2 to set up the best eagle opportunity of the group. There were 3 eagle chances. First, Luciana Doda putted from 60 feet. Next, Rick Cochran tried from just off the green.
That left Rosso with a chance to end the playoff as the champion. Inexplicable. Ganar un torneo en cualquier parte del mundo, cualquier tour, es algo que no se puede explicar. Es lo más grande para un golfista. Así que muy contento, obviamente, con mucho positivismo por lo que queda del año y a seguir mirando adelante y haciendo las cosas que vengo haciendo. Marcelo Rosso is the first player under 25 to win two NEC Series PGA Tour Latino America events. He ended the 2013 season with his first win at the Abierto de la República, presented by Peugeot. He is also the second Colombian, along with David Vanegas, to win this season. Muy orgulloso, obviamente, muy, muy contento por la victoria de David Vanegas en Pitoque. Demuestra que lo que hacen en Colombia los profesionales y la federación es algo muy positivo. Tenemos muy buenos jugadores y cada día queremos que el golf crezca más y ese es el objetivo principal, creo que no solo mío, sino de todos los jugadores que jugamos el PGA Tour Latinoamérica. This was the eighth playoff ever contested on PGA Tour Latinoamérica. The previous high for players involved was three. Rosso has won two of his last three starts and becomes the sixth player ever with two wins on PGA Tour Latinoamérica. The win also moves Rosso into second place on the Order of Merit, the highest position he has ever held. His countryman, David Vanegas, holds the top spot by $2,700. The top five at the end of the season graduate to the Web.com Tour, one step away from the PGA Tour. Coming up, Marcelo Rosso answers five questions after his win in Guadalajara. And we'll hit the road to Antigua, Guatemala for a little shopping in the old city. This is a good look for me? Nah. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Hola, soy David Vanegas, campeón del Abierto de Colombia, y esto es PGA Tour Latinoamérica. It's time to get to know a PGA Tour Latinoamérica player a little better by asking five questions. This week's guest, the champion in Guadalajara, Marcelo Rosso. Me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho la rumba, el baile y el buen comer. El buen comer para mí es indispensable en donde esté. Siempre que voy a cualquier ciudad del mundo, trato de ir a los mejores restaurantes, pues digámoslo así, pero porque me gusta mucho la comida. Yo creo que tengo simplemente una palabra, believe, creer en ti y en tus sueños, en capacidades. Creo que eso es lo que me guía todos los días y mucha actitud positiva. Son mis dos cosas principales. Obviamente los dos triunfos que obtuve, pero más que eso darme cuenta que tengo capacidades para ganar a nivel de profesional y que tengo capacidades para llegar al PGA Tour, que es mi meta principal. Cantaría bien mal, pero canto. De pronto a los dos segundos quisieras que pare, pero te hago el karaoke. Me sé muchas, muchas canciones, pero no tengo una canción favorita, la verdad. Me gusta mucho la salsa, el merengue, el vallenato, el reggaetón. Como a todo el mundo para rumbear, pero no tengo una canción especial. Todo me gusta. Denzel Washington es un actor impresionante, creo que es mi actor favorito. Y cualquier papel que le pongas al Denzel, creo que te lo va a interpretar a la perfección. Es un berraco. Buenas tardes, bienvenidos a México. Bienvenidos a Guadalajara. We're here at La Quepaca in Guadalajara. Rodolfo, what are we going to do today? Te voy a enseñar un poco de nuestro país, todas las costumbres y todo lo típico. Y vamos a ir a probar algo muy famoso que son las tortas ahogadas, que son muy típicas aquí en Guadalajara. Y pues vamos a ver qué tal. Awesome, let's do it. Buenas tardes. Jefe Juan, nuestro amigo quiere saber por qué estas son las mejores tortas ahogadas de la... Las típicas ahogadas, tortas ahogadas, si quieres contar, para que pague. Pero él quiere saber cuáles, por qué son las mejores de la zona. ¿Qué las hace tan especial? Es el bolillo salado, la carne de cerdo, de puerco, y bañadas en salsa, ¿sí? Con picante y cebollita. Ah,
How'd you get started here? How'd you get back up to the States? I started thanks to my dad, because he used to be a professional player. So he took me to the country club and everything. And I just really loved it since I was young. I got a scholarship to go to North Texas, and it was really fun. You like it? I enjoyed it. Yeah, level over there, it's unbelievable. I got a great experience, and thanks to that, I think I can compete over here. Where'd you go to college? I went to UC Davis up near Sacramento. How was that? It was fun, a lot of fun. I learned a lot. Learned a lot how to travel and to balance everything, and that definitely helped my game transferring down here. The ultimate goal is just to get to the web.com and then get to the PGA Tour. Playing PGA Tour Latin America definitely puts you on the right path and gets you in the right direction, and it gives you opportunities to be where you want to be, and that's winning events on the PGA Tour. I totally agree. I think this tour can really help you to get prepared for the next level. There's great competition here. I think we're going to learn a lot from here, and thankfully we can make it to the next level. Absolutely. Next year. Up next. Estamos en la bella ciudad de Antigua, Guatemala. Ahorita estamos en la calle del Arco antes de ir a comer una hermosa comida guatemalteca. Ah, muy bien. Esto es PGA Tour Latinoamérica. I'm Kent Bull from Glasgow, Kentucky. SOS PGA Tour Latino America. Bueno, Mike, vamos al Mercadito Central para que te lleves un recuerdito para tu familia o para que nuestros amigos golfistas puedan venir y que se lleven algo de Guatemala. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Bueno, vamos a ir en uno de esos tuk-tuk a ver si podemos parar uno. Okay. ¡Hey, babe! Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Hola. Pásale. Gracias. This is awesome. Sí, ¿ya? What do you call this? We call it a tuk-tuk. Okay. El nombre oficial es el torito, pero por el ruido le dicen tuk-tuk. Yeah, they take you around everywhere. This is the local taxi. It's local taxi, got it. You know, we have a similar thing in Miami Beach. We have these things called swoop, where it's like a little golf cart that takes you around Miami Beach. Estamos bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, partner. Chao, compañero. Chao. Bueno, estamos llegando al mercado de artesanías. Aquí vas a comprar algún detallito para toda tu familia. Vamos a ver qué nos espera. Oh, wow, looks really cool. What's something to buy where it's this is typical from Guatemala, where it's bueno, I like depende. To bring something back that stands out from that country. Estos son zapatos típicos. Estos aquí me gustan. ¿Sí? Sí. Bueno, probátelos. What do you think? Man, they're pretty cool. If I wear these, I might not stay single for very long. Put some spikes on it and take it to the course. They're all 100% hechos a mano. Sí. Hat and everything, huh? ¿Cómo la ves? Hoy sí puro cubano. Is this a good look for me? Nah, I don't think it's looking good. I can't pull it off? That's a nice shirt, man. Probably can't play in it, but nah. I'm sure I could look good in it going out. That's pretty nice, man. I like it. Look good? Yeah, man. You'd wear it out? Man, with the shoes? With the shoes? Yeah, I look like perfect. I live here. Huh? How you like it? Okay. Aquí estamos con Cristina. Vamos, Cristina. Bueno, Mike, estamos terminando nuestra visita en el mercado de artesanías. Cuéntanos, ¿qué nos parecieron tus compras? I like the shoes a lot. I'm going to wear them out tonight for sure. Están buenos, ¿eh? Sí. Bueno, pues ya le puedes decir a tus amigos si se quieren llevar un recuerdo de Guatemala, este es el lugar indicado. Sí, voy a regresar con todos. Listo, vamos. Vamos. Antigua Guatemala played host to the Stella Artois Open on the Fuego Maya course at La Reunión, a golf resort nestled in the volcanic foothills. This 7,275-yard par 72 layout sits at an elevation of almost 4,000 feet. The resort offers panoramic views of the Agua, Pacaya, Fuego, and Acatenango volcanoes. With that gorgeous backdrop, Mexico's Armando Favela entered the final round with a share of the lead. But Argentina's Nelson Ledesma shot a 6-under-66 to finish at 13-under par for the clubhouse lead. Favela was on the same score as he played the final hole.
The par 5 18th had played as the second easiest all week. After failing to hit the green in two, Favela chipped up to 3 feet, leaving a nerve-wracking putt for the win. Tuve que calmarme, respirar y sabía que lo he metido un millón de veces, entonces nomás era confiar en lo que he hecho muchos años. Estoy feliz, feliz, increíble, increíble sentimiento que ahorita tengo. Ayer que terminé no pude hacer ver de quién estoy y sabía que iba a ser un día muy largo, muy duro y que tenía que cerrar mejor que ayer. Y fui muy paciente, me tomé tiro por tiro y pues, gracias pude ejecutar y hacer ver en el último hoyo. This was Favela's first PGA Tour Latino America win. He ended last year number 26 on the order of merit, with a runner-up finish and 2 top 10s and 11 starts. A win this early in the season gives him an excellent chance to finish in Los Cinco and graduate to the Web.com Tour next year. A ver, así como lo hemos visto los primeros 2 años, tienes que ganar mínimo un torneo para mínimo ahí estar compitiendo para esos lugares. Entonces esto es una... Es un gran logro y gran ventaja también y pues, hay que seguir jugando bien. Favela had his hands full with the hard-charging Nelson Ledesma, who tied for the low round of the day with a 66. Over the final 38 holes, Ledesma shot 12 under par without making a bogey. Colombian David Vanegas tied for 7th and holds on to the number one spot on the order of merit. Favela jumps up to 2nd after starting the week 44th. The top 5 on this list at the end of the year, Los Cinco, move up to the Web.com Tour, another step on the path to the PGA Tour. Up next, it's back to Antigua for lunch with a stunning view. And we get a tip to improve your game. Soy Sebastián McLean, de Bolivia. Ustedes están viendo, esto es PGA Tour Latinoamérica. Bienvenidos a Antigua, bienvenidos a Guatemala. Esto es PGA Tour Latinoamérica. Bueno, algo inevitable en el golf es el búnker. Es un tiro que vamos a nosotros enfrentarnos mucho. Y bueno, quiero mostrarles algo que a mí me ha funcionado desde muy pequeño que lo hago. Es que la bola solamente es una distracción en el búnker. En realidad lo que saca la bola del búnker es la misma arena. Entonces, algo que yo hacía es unos 2-3 centímetros antes de la bola, yo dibujaba una línea con mi dedo, obviamente solo en práctica, y le daba esa línea. Y eso causa que la bola salga. ¿Por qué? Porque es la fuerza de la arena que saca la bola. Entonces, le voy a mostrar un poco cómo va la cosa. Bueno, espero que este tip le haya ayudado a todos ustedes y les deseo lo mejor y mucha suerte en su juego. Gracias. Estamos aquí en el hotel y además Museo Casa Santo Domingo, que es espectacular. Se los vamos a mostrar. Acompáñenos. Looks like a beautiful place. Let's go. Bueno, Michael, estamos en el Cerro de Santo Domingo. Tenemos una vista espectacular. Aquí atrás tenemos el volcán de agua. Se ve por toda Antigua. Ahorita estamos por probar una sopa chapina. Chapina se le dice a un guatemalteco, así que esta es una sopa guatemalteca. Es una sopa que es un caldo de res, tiene aguacate, hojas de chicuy, un tamalito de chipilín, espectacular, porque es una de las comidas muy tradicionales. Te va a encantar. Looks good, we'll see. I've never had food in Guatemala before, so. Vamos a probar aquí. Ah, muy bien. Aquí en Guatemala ahorita han crecido un poquito el golf. Tenemos 5 o 6 canchas. Todas son canchas privadas. Ustedes tienen canchas públicas, así que es más difícil para un guatemalteco tener esa entrada hacia un club. Tienes que ser socio. Hace un año abrieron un driving range. La verdad que ha sido espectacular. Eso le va a abrir puertas a muchos golfistas que no son miembros de un club. Sí. Así que me parece una manera extraordinaria que el golf de Guatemala se vaya levantando. Este tour ha ido creciendo y la verdad que para mí, los latinos, ha sido una,
oportunidad muy grande. No solo es una oportunidad para los latinos. In reality, it's a great opportunity for all the Americans because finally there's a way to get onto the web.com without going through Q school. You come here, not only do you get to play unbelievable golf courses and play in different countries that you probably wouldn't have visited otherwise, but you have an opportunity to be rewarded for good golf. The most valuable thing that I'll take out of playing on this tour is the different countries that we play in. It's not only having to experience the different countries, but having to deal with the adversity of being in a new place. En mi billetera tengo a veces el dinero de todos los países. Sí, igual. No sé si a vos te pasa lo mismo. Sí, va. Traté de pagar un taxi en Lima con pesos colombianos el año pasado. Y se rieron de vos, seguro. un poquito diferente a Florida. Sí. Aquí en Guatemala también jugamos en altura. Tenemos 1500 metros aproximadamente. Vuela un poquito más la bola, 10%. Sí, acabamos de jugar hoy por la mañana, 9 hoyos y era completamente diferente a Miami Beach. Como en claro. Miami estamos en el nivel del mar y también la reunión, casi todo plano. No se olviden de traer su cámara por todos los volcanes que hay alrededor y las vistas tan hermosas que tienen. Así que esa es una de las recomendaciones como guatemalteco que les doy. Yeah, I already had to delete pictures from my phone just so I had enough space to take some for the week. Sí, mandáselos a tu familia. Sí, claro, por email. Seguro que se emocionan de ver dónde estás jugando golf, ¿no? Sí. Todos quieren venir ahora a visitar Antigua. Ah, buenísimo, bienvenidos, aquí los esperamos. Next time on Esto es PGA Tour Latinoamérica. Esto es PGA Tour Latinoamérica. We discover one of Mexico's natural treasures. Mike, terminamos en el Parque Central de Antigua Guatemala. Espero que les haya gustado la hermosa ciudad. Esto es PGA Tour Latinoamérica.